nadie está convocada a las 6, ¿eh? Venga, vamos. Hay que terminar la pancarta. Sin tanto, sí. ¿Viste la cantidad de gente que hay en la calle? Hombre, es que es muy importante. Ya, y es espontánea, ¿eh? Ojo. Desalojan a... Son las mejores, la de espontánea. Ya, ya. No, no puede aparecer. Envía un mail, te dejo un tipo de mensaje. El tío pasa de nosotros. A todo el mundo pasa de nosotros. Sí. Parece que en este barrio nadie importa nada. Vamos. ¿Están listos? Hola. Hola. Tenemos una cosa. Es que van a desalojar a Pepe y ha surgido así. Y es muy importante. Y sé que esto mueve todo y mientras tengo que dejar a tus hijos. Con tu suegra, y has hecho sacrificio voluntario durante todo este tiempo aquí en la asociación. Y veo que a veces no te lo reconocemos, pero yo creo que sería importante que vinieras con nosotros a una manifestación también para ver el papel que hace la asociación y que vieran lo que estamos haciendo aquí. Y aparte, que si fuéramos allí, en este momento es importante. Sí que rompe el calendario y el horario, pero. Y habéis hecho el sacrificio de dejar a vuestros hijos y todo este tiempo, pero nosotros a lo mejor sería importante que fuéramos a la manifestación, ¿no? Todos juntos. Sí. Básicamente porque la reunión, yo encuentro que también hemos de aprender un poco más a delegar en nosotros, a lo mejor también podríamos ir trabajando el tema. Pero yo ahora creo que es muy importante para el barrio que la asociación y tú, además, seguramente tendremos que hablar con la policía y con el tema de los juzgados que traerán los papeles y tal, y yo creo que tú serías una mediadora perfecta. Además, si necesitamos, o sea, si se sabe que el barrio te necesita. Por eso yo creo que tendríamos que ir hacia la manifestación. Sí, sí. Venga, un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Un momento. Me hace falta mediación policial. Y vamos a hacer algo. Es verdad que Tony no logra hablar con el gestor. ¿Vale? Entonces. Podemos intentar rápidamente resolver... disculpa, Ernesto, por favor, siempre me lo mismo. Podemos intentar, digamos que los puntos clave que yo necesito pasar de mañana al regidor, los resolvemos cuanto antes y nos vamos todos a la maíz. Yo voy a intentar estar un ratito para la mediación, pero luego me tengo que ir que tengo a los niños en casa. ¿Vale? Dios, no se puede esperar la manifestación. Los trabajos con el gestor... Tú ya los llevas muy trabajados y es verdad, y a lo mejor estarás mejor en tu casa con tus hijos y como hicimos ayer en el yoga, pues él aquí y ahora nos está llamando y el aquí y ahora a lo mejor para ti es estar en tu casa o tú con tus hijos y tal. Y igualmente lo gestor, que era lo básico para poder hablar con el ayuntamiento, porque sin presupuesto no vamos a hacer nada delante del ayuntamiento, yo creo que ahora el problema de Pepe es mucho más urgente. Y una cosa... Yo creo que no nos vamos a entender, o sea, nuestra posición es ir a la manifestación y tenemos muchas ganas de participar en esta asociación. Cada vez somos menos y creo que somos menos porque nos encerramos en lo que estamos, pero nos alejamos un poco del barrio, que es la gente y no el edificio. Entonces, a lo mejor tendríamos que intentar romper esta dinámica. Yo creo que hoy es el día. Mañana es a las 6. ¿Cómo lo veo? ¡Stop! Muchas gracias, Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que ha surgido algo más de efecto esta propuesta tuya? Le he entrado por otro lado. Es que
No, al final me he liado, ¿eh? Pero yo creo que estaba pidiendo a gritos reconocimiento por el trabajo, que es lo que tiene. El enfrentamiento con el poder es la fuerza y tiene mucha más fuerza que todos los que están en la asociación, eso está claro, o sea, el rango le sale disparada. Pero si se le da este reconocimiento y también se le da así, yo creo que entonces podríamos entrarle por aquí. Muy bien. Y aparte de empoderarnos a nosotras, pero que no. Lo siento que te he dejado un poco de la boca. Empoderar. Yo qué sé, la más legítima para hacer esto en verdad sería él. Pero he encontrado que, bueno, cambiarlo a él sería casi cambiarle la mitad del cerebro, o sea. Y entonces el único que tenía en verdad la legitimidad para cuestionarle todo esto es ella, que siempre ha estado aquí y se ha mantenido y ha estado y podía. Bueno, que en verdad le dé partes buenas y por tanto es lo único que le podría dar un reconocimiento aparte de él, que ella se lo da, pero de otra manera, ¿no? Para, bueno. Perfecto, pues muchas gracias, Alex. Un aplauso para Alex. Bueno, en general, ¿creéis que está surtido algo más de efecto? Sí, muy bien. Bueno. Pues creemos que estamos muy contentos y muy contentas de toda la participación que hemos tenido con todas vosotras. Nosotros somos la Xuxa Teatra, esto es lo que hacemos y en realidad es lo que os decíamos al principio, es una herramienta, no tenemos una verdad absoluta, no tenemos la solución ni la respuesta. Lo que queremos es pues, compartir estos momentos, ver alternativas diferentes, ver otras posibilidades, escucharnos y entre todos aprender, ¿no? Que esa es la finalidad. Entonces pediría por favor que todos los actores y actrices suban arriba. Primero de todo, os quiero dar un aplauso a vosotros y a vosotras porque nos habéis ayudado muchísimo. Bueno, pues a todos, Carolina, Ana, Rubén, Ana, Monse, Moja, Eva, Ses, Mónica, Flor, Garachi y Esther. Por supuesto, estamos encantadas y encantados de haber estado aquí con vosotros, de haber podido compartir este rato y bueno, hasta más ver y que sea pronto.